Yo quiero que le demos un aplauso al mayor Zavala. Sí, sí, se lo merece. Mayor Zavala estuvo brindando la seguridad del torneo superior invitacional, el cual fue dedicado al candidato a la presidencia del PRM, Félix Grullón. Miren cómo estaba eso, señores. Y repleto, repleto. Tuvo la disciplina dentro de esa cancha. Ahí habían casi 600 personas en un patiecito. Sí. Casi 600. Y muy tenso, mucha. Quinto partido. Hubieron gente que no aguantaron la presión. Y otros que se fueron. Yo lo vi de afuera. Yo lo vi arriesgar. Eso estaba tepe. Mayor Zavala muy bueno, muy duro en la seguridad, pero yo lo vi arriesgar. Florian es bueno, pero Zavala es mejor. Florian es bueno, pero Zavala es mejor. Es la vaina. Sí. Para mí los dos son buenos. ¡Ah! Yo me voy a manejar. Me huele a manejo eso. Manejo. Sí. Y no. Eso que él no se maneja. No. Ay, a veces hay que manejar. Mira, ¿tú sabes que quieres una aclaración? Ahí al quinto centenario, eso lo consulté ahí con mi asesor. Y es lo siguiente. Si a mí me buscan como animador deportivo, yo animo para los dos equipos, no para el equipo de la casa. Sí, porque te quieren hacer una crisis. En el último partido me cancelaron porque el equipo de la casa dice que yo iba al 12. ¿Te cancelaron? A mí me importa que gane quien gane. A mí me importa, me da tres pitos que gane el 12, que gane la Altagracia, que gane la Cagua. Ya yo superé eso. Mira, déjame explicarte. Espérate. No relaje. Ya yo no soy fanático. Yo vivo el baloncesto, gane A o B. Ya yo no estoy en esa etapa de que pujo para que gane un equipo. Ahora bien, si usted quiere que yo narre para su equipo, mire, usted va a narrar a favor del equipo, gane o pierda, entonces yo lo hago así. Pero no como me exigía el equipo del 12, por no conocía el mecanismo, de que cuando ellos me exijan eso, yo lo voy a mandar donde el dueño del torneo. Entonces vamos a ver que usted le va a decir a esa fanaticada. Sí, porque ellos te podrían pagar y decirte, mira, te vamos a pagar tú como un asalariado del quinto, uh-huh, y tú le narras para ellos. No, la animación no es así. Sí, señores, la animación, toda la animación, señores, toda la animación. Vale, entonces. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recuerden que los equipos de pelota es muy diferente a lo que es una animación de basquetbol, señores. Miren, la animación tú tienes que ir con el juego. Tienes que ir animando al compás, el juego. El que está arriba necesita su nivel de emoción y el que está remontando también necesita su nivel de emoción. Ambos equipos. Es mantener el ánimo arriba de todas las personas que se encuentran ahí. Ahora, existen oportunidades que ya, por ejemplo, ya está de moda. La gente que está ganando quiere que le hagan su bulla. Sí. Eso es obligatorio, inclusive hasta en la pelota, hay que decirlo. Cuando dan un jonrón, ¿tú crees que fulano dice, ah, no, qué sé yo, que él tiene que animar ese jonrón? Pero la pelota es diferente. Para ya pasar a otro tema, breve. Lo que pasa es que ellos, cuando no perdieron un juego en la serie regular, ni tampoco en la semifinal, se sentían bien contigo. Sí. Pero cuando le metieron dos consecutivos, el culpable eres tú. No, hay que buscar un culpable. Mira, que tú cuentas que le creaste el sobrenombre de los fantásticos, sí, todo eso, y estuviste animándolo. Pero cuando sintieron el dolor... Y ahora, ¿eh? Abandonaron el barco. Pero ¿quién tiene la culpa de que un partido se vaya a banda de un equipo? El animador no tiene que ver con eso. En ninguno de esos juegos vieron cuatro puntos de diferencia. No, fueron juegos cerrados de uno y dos puntos. Tírame la próxima foto ahí. Vaya avanzando.